Viernes 13 de noviembre, estamos, como ven, haciendo nuestro informativo en el Llano de la Cruz, justo delante de una de las novedades de las que vamos a hablar en este informativo, de las novedades que va a presentar el alumbrado de Navidad de este año en Aguilar. Pero desde el Llano de la Cruz vamos a contarles toda la actualidad de Aguilar y empezamos hablando de la situación que se vive con la pandemia de coronavirus en esta semana. Los casos van bajando, la tasa de contagios de los últimos 14 días ha ido descendiendo, pasando desde los 1.800 en que estaba la semana pasada hasta los 700 más o menos casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Eso sí, hay que lamentar fallecimientos. Hemos tenido durante esta semana, desgraciadamente, 3 fallecimientos por culpa del coronavirus en Aguilar. Estos 3 fallecimientos sumados a los anteriores hacen que la cifra total sea de 13 personas las que, por desgracia, han perdido la vida por culpa de la pandemia. Pues aquí estamos, como les decimos, esta semana, este viernes 13 de noviembre, en el Llano de la Cruz, para contarles la actualidad de Aguilar, imágenes que vemos ahora de la última comparecencia de la alcaldesa Carmen Flores, en la que habló de la situación de la pandemia en Aguilar. Carmen Flores animó a todos los ciudadanos a que cumplieran todas las normas que se están dictando, sobre todo las normas de distancia social y la norma de no reunirse en grupos superiores a 6 personas. También habló de las nuevas restricciones que se han puesto en marcha esta semana, por ejemplo, el cierre del comercio no esencial a las 6 de la tarde y también esa otra medida, la ampliación del toque de queda, que como saben ahora es a partir de las 10 de la noche. Y estas que vemos son imágenes de los comerciantes de Aguilar, estos comercios no esenciales que deben cerrar sus puertas a las 6 de la tarde en este nuevo horario que se ha impuesto para intentar detener la expansión de la pandemia del coronavirus, un horario que por lo menos deberá estar vigente hasta el próximo 23 de noviembre. Hemos hablado con comerciantes, con autónomos de Aguilar para que nos digan, entre otras cosas, cómo se está adaptando la clientela a este nuevo horario, cómo llevan la situación en este nuevo horario y también cómo llevan esta situación tan larga que se está haciendo ya desde que el pasado mes de marzo empezáramos con la pandemia de coronavirus. Se lo ofreceremos a lo largo de este informativo. Y el toque de queda, ya saben, se ha ampliado hasta las 7 de la mañana y comienza una hora antes, a las 10 de la noche. Nosotros vamos a terminar el informativo de hoy viendo un vídeo que hemos realizado en una noche de toque de queda para que desde sus casas puedan ver qué aspecto tiene Aguilar a partir de la hora en la que comienza el toque de queda. Ya que ustedes no pueden estar en la calle para verlo, nosotros pues vamos a hacer su ojo para que vean el aspecto de Aguilar durante el toque de queda. Recuerden, cuando termine el informativo tendrán oportunidad de ver esta muestra de nuestras calles a partir de las 10 de la noche. Y aquí vemos imágenes del solar que ocupaban las antiguas industrias Navarro en la avenida de Córdoba, en la esquina del Camino de la Hormigosa. Ahí está previsto que se levante una superficie comercial después de que el último pleno del ayuntamiento diera el visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir que ese suelo industrial pase a tener uso comercial. Era un proyecto largamente esperado aquí en Aguilar que finalmente, con ese visto bueno del pleno municipal, pues poco a poco se va a ir haciendo realidad. Estas van a ser solo algunas de las noticias que les contemos hoy. Recuerden, es viernes 13 de noviembre. Hay otras que se las adelantamos ahora en titulares. La Junta vigilará el cumplimiento de las nuevas restricciones en el sector comercial. Para ello reforzará las labores de inspección en coordinación con las fuerzas de seguridad. La Diputación de Córdoba trabajará de la mano de Hostecor en la digitalización del sector hostelero de la provincia. De este modo se pretende ayudar en estos momentos de pandemia. Critican la tala de un pino en el cementerio viejo de San Antón.
El concejal de Medio Ambiente afirma que era la única solución viable con la obra que se realiza. El alumbrado de Navidad contará con un presupuesto de 15.000 euros. Incluye nuevas calles como Miguel Cosano y Andalucía. Empezamos y lo hacemos hablando de los datos de la pandemia durante esta última semana. Aquí en Aguilar tiene una doble cara. La cara negativa, pues son las tres nuevas muertes que hay que reseñar por culpa del coronavirus en nuestra localidad. Tres muertes que se han producido en apenas 48 horas durante esta semana aquí en Aguilar. De esta manera se eleva a 13 el número de personas que han perdido la vida por culpa del coronavirus durante estos dos últimos meses, desde finales de septiembre. La cara positiva es que parece que vamos doblegando esa curva y esos 1.800 casos por cada 100.000 habitantes que había en Aguilar la semana pasada, pues se han convertido en algo más de 700 durante estos últimos días. Es una buenísima noticia, puesto que parece que está teniendo repercusión estas medidas de quedarnos un poquito más en casa y evitar de esta manera que el coronavirus siga expandiéndose. Vamos a conocer cómo están los datos ahora mismo. Las cifras de contagios por la pandemia de coronavirus en Aguilar siguen siendo algo más alentadoras que las pasadas semanas. Ayer jueves se detectaron 6 nuevos casos sobre el miércoles. De este modo, la cifra de casos activos en Aguilar se eleva a 467. El número de personas curadas también se ha incrementado en una persona del miércoles al jueves. Así, el jueves eran 154 personas las que se habían curado del coronavirus desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo. La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes también va bajando. Si el miércoles se situaba en 795,3, el jueves bajó hasta los 735,3, como se aprecia, muy alejada de los 1.800 que se alcanzaron durante la pasada semana. Como ya se publicó en Aguilar Noticias, la parte negativa de toda esta pandemia están siendo las numerosas personas que pierden la vida en Aguilar. En apenas 48 horas durante esta semana se notificaron 3 nuevos fallecimientos de aguilarenses. La cifra total se sitúa ahora en 13 personas fallecidas desde finales de septiembre, todas en esta segunda oleada del coronavirus. Respecto al Distrito Sanitario Córdoba Sur, donde se integra Aguilar, hay que reseñar que ayer jueves había 4.429 casos activos. Desde que comenzó la pandemia se han registrado 7.275 casos, de los que 2.846 se han curado y 120 han fallecido. La alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, se ha referido a la situación de la pandemia de coronavirus durante estas últimas semanas. Ha hablado también de las nuevas medidas restrictivas que ha aprobado la Junta de Andalucía, unas medidas que ya el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, puso en marcha hace ya algunas semanas. Se ha referido a ese adelanto del toque de queda a las 10 de la noche y a esa situación que van a vivir el comercio no esencial cerrando sus puertas a las 6 de la tarde. La alcaldesa también ha pedido que todos los ciudadanos colaboren para evitar la expansión de la pandemia, y entre las medidas municipales que se han aprobado ha sido la supresión de la zona azul a partir de las 7 de la tarde. A partir de esa hora no habrá que pagar zona azul en las calles en las que este servicio está puesto en marcha. Bueno, tenemos nueva normativa, nuevas instrucciones, y quería hacerlo llegar pues lo más destacable de la situación en la que nos encontramos al día de hoy. En primer lugar, deciros que los datos que aparecen hoy en la página oficial de la Junta, pues relacionados con el tema COVID, en Aguilar podemos decir que nos estamos manteniendo de la situación, mejorando lentamente, pero al menos no estamos empeorando. Tenemos la tasa, eso sí que ha bajado bastante, de casi 1.800 que llegamos a tener, o 1.800 por cada 100.000 habitantes, hasta 1.050 que tenemos al día de hoy.
En este sentido, deciros, bueno, que mantengamos todas las precauciones y también deciros que tenemos que colaborar mucho con el centro de salud. Me hacían llegar desde la dirección del centro una de las problemáticas, quizás, que serán los momentos de espera que los usuarios hacen a la puerta del centro de salud. En comunicación con ellos me decían que el motivo es que la población se adelanta a la hora que tiene de cita para acudir al centro de salud, bien sea por un motivo o por otro. Tanto sea para analíticas por la mañana como para hacerse pruebas PCR. Parece que desde el centro de salud se hace un horario cada 5 minutos para el PCR y también para el tema de consulta. Sin embargo, pues los usuarios nos vamos con tiempo para no llegar tarde, pero eso hace que en ocasiones, en bastantes ocasiones, pues se aglomere las personas en la antesala del centro de salud, en la puerta. Así que recomendaros que seamos puntuales con el horario que nos dan en el centro de salud para evitar ese contacto innecesario, ¿no? A la entrada de las puertas. Por otra parte, deciros que hay otro asunto que nos están reclamando tanto de la empresa de ayuda a domicilio como de las propias trabajadoras y desde el área de bienestar social, que es los comportamientos que estamos teniendo en las casas, en las familias donde tenemos esta ayuda, ¿no? Sabéis que hay un protocolo dentro de la familia, sobre todo en este momento delicado que estamos, que es de usar mascarilla en todo momento cuando están las trabajadoras de ayuda a domicilio dentro de nuestras casas. Eso en algunos casos, y parece que en no pocos casos, no se está cumpliendo, con lo que estamos provocando, yo pienso, o por lo menos colaborando, a que el contagio sea más fácil dentro de las propias trabajadoras de ayuda a domicilio y también, bueno, al contrario, porque si dentro de la familia hay algunas personas que está o bien confinada o ha tenido COVID o está en espera de pruebas de PCR para ver el resultado, desde ese momento tenemos que evitar el contacto y además el uso de mascarillas constantemente, para que esas trabajadoras cuando salgan de esa casa no sean portadoras en todo caso de ese posible contagio y viceversa si ellas llegan a las casas. Se va a enviar una carta a todos los domicilios que son usuarios de ayuda a domicilio, este comunicado donde tanto el IPBS como la empresa asesoran, recomiendan a las familias, por favor, que utilicen y sigan las instrucciones que se les da. Puede llegar un momento en que tengamos casi en peligro esa ayuda a domicilio, porque tenemos ahora mismo de auxiliares de baja, algunas pendientes del resultado de PCR, y puede provocar que esto cunda y que nos quedemos sin trabajadoras para acudir a ayuda a domicilio y tengamos que restringir bastante este servicio. Así que la colaboración, por favor, de esos familiares que tienen esta ayuda. Por otra parte, deciros también que hay excepciones, ha salido el boletín, nos está diciendo pues lo que ha recortado en cuanto al tema del toque de queda, que ahora es desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, se ha ampliado el que había establecido el gobierno, pero hay unas excepciones a todo ese BOJA. Son bastante extensas, no es cuestión de ponerme a leer todas las excepciones que hay. Digo, como anteriormente dije en la otra comparecencia, que tanto en la página del ayuntamiento como en el Facebook del ayuntamiento aparecerán detalladas. Tenéis tanto el boletín como estas excepciones. Y además hay un correo que, bueno, también lo escribiremos en el Facebook del ayuntamiento y en la página, para dirigir todas las dudas que el ciudadano o la ciudadana tenga hasta la delegación de gobierno. Este correo es secretariap.córdoba.gob.arrobajuntadandalucía.es. Sé que así es difícil, pero me imagino que en los subtítulos se os pondrá de alguna manera para que podáis consultar las dudas que tengáis. Respecto a qué va a hacer el ayuntamiento, quería resaltar algunas cuestiones. Una cuestión es respecto al mercadillo, que sabéis que estaba suspendido y que, bueno, viendo como el comportamiento que estamos teniendo en pueblos limítrofes, como en la propia norma que da la Junta, pues habrá mercadillo el próximo viernes.
recomendándole, diciéndole a los vendedores que tendrán los puestos al 50% de su extensión. Por lo tanto, van a estar todos los vendedores y vendedoras podrán estar allí, pero se reducirán el tamaño, las dimensiones de sus negocios, a la vez de los 2 metros de distancia que ya había establecido. Y además decirle a todos los vendedores que van a estar allí que, bueno, pues que hagan mucho más estrictas las medidas que hay de protección, tanto de utilización de la mascarilla por parte del vendedor o vendedora y de las propias usuarias que vayamos a ese mercadillo. De esta manera, pues intentamos hacer lo más llevadero posible pues estas restricciones que está viendo que van a afectar sin duda a la economía. Pero bueno, no podemos perder de vista que lo más importante es la salud, por lo tanto seamos muy responsables cuando abrimos este abanico que nos deja un poco flexible la Junta de Andalucía. Otra cuestión que quería aclarar es que a pesar de que los establecimientos se cierran a las 6 de la tarde, todos los que no sean esenciales, como hay mucha preocupación y pregunta a este respecto, decir que los bares, los restaurantes podrán el reparto a domicilio hacerlo hasta las 10 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda. En ese sentido, bueno, pues las dudas que tengáis también hacérnoslas llegar. Comentaros que la zona azul, a partir de mañana, pues tampoco tendría sentido tenerla hasta las 9 de la noche. Así que estará en vigor hasta las 7 de la tarde. Lo comunico para que los usuarios de la zona sur seamos conscientes de ello y bueno, lo tengamos en cuenta. No tengo nada más que deciros respecto a las cuestiones extraordinarias que hay. Sí, una cuestión, deciros que en cuanto a la residencia de ancianos de esta localidad, que es la residencia de mayores Amubi Remedios, reconocerles el trabajo que están haciendo hasta este momento para que nuestra residencia esté limpia de por lo menos de nuestros mayores que nos estén viendo en esta situación. Hasta ahora lo están consiguiendo, es un gran trabajo que quiero reconocer públicamente y que quizás no lo he hecho anteriormente y en otras ocasiones porque vamos siempre a lo difícil, a recomendar en lo que está saliendo o tenemos que controlar porque no está saliendo muy bien. Sin embargo, nos olvidamos de felicitar y animar y apoyar a estos servicios que también están funcionando. Así que enhorabuena a estos trabajadores y trabajadoras, ánimo y esperemos que continuemos en la misma línea. Deciros también que una advertencia ya se le ha hecho llegar a la Policía Municipal respecto a la utilización de las pistas deportivas del María Coronel. En el Colegio María Coronel se viene observando que los sábados por las tardes pues hay niños y niñas, sobre todo niños que saltan a jugar a fútbol. Comprendemos la inquietud que hay, pero una llamada no solamente a estos pequeños, que seguramente no estarán viendo esta comparecencia, sino a las familias. La policía va a estar pendiente de esto para que no suceda. Eso sería un foco que está contraviniendo todas las normas que tenemos ahora mismo en vigor y está contraviniendo las medidas de seguridad que hay establecidas. Así que, por favor, a las familias que controlen la salida de esos menores para que no pues incumplan estas normas básicas. También quería agradecer últimamente pues a la Guardia Civil la tarea que están haciendo, a ellos, a la Policía Nacional, junto con la Policía Local, de este trabajo de control de las salidas, porque sabemos que ahora estamos confinados todos los municipios de la provincia de Córdoba. Y decir también, excusarme un poco por mi comparecencia anterior, donde hablaba de la labor pedagógica de la Policía Municipal, sin embargo, no metí en este mismo saco a la Guardia Civil, que también la hace. Ese reconocimiento a su labor de concienciación y pedagógica que hacen con las familias, bueno, que tenemos que cumplir una norma que está dictada por la Presidencia de la Junta de Andalucía y por el Gobierno Central. Así que, bueno, sin nada más. Darle mucho ánimo a las familias que están soportando de momento esta enfermedad que le está llegando, a los familiares y a las propias personas víctimas de la enfermedad. Estoy segura que poquito a poco nos iremos manteniendo, ojalá nos mantengamos como estamos y que avancemos en la mejora, en las cifras que tenemos y, pues, bueno, en tener que padecer la enfermedad. Si tenéis alguna pregunta. Carmen, sí, hay muchas preguntas, sobre todo de las personas que nos están viendo, te hago alguna selección. Hay una persona, porque le aclaren la duda, que tiene un bar, puede abrir a las 6 de la mañana o a las 7. A las 7. Está claro.
Cuando termina el toque de queda. Cuando termina el toque de queda. Luego también hay otra persona que dice que sí se está controlando el corte de calles a la entrada y salida de los colegios. Habla en concreto del Colegio Alonso de Aguilar, que a la hora de la salida siempre hay tráfico, sí, y coches en la puerta, que si eso se está controlando o no. Esta mañana hemos tenido una reunión, el grupo de gobierno, el equipo de gobierno, precisamente ya hemos hablado de ese tema. La policía no puede estar en todos los sitios a la vez, entonces se le ha encomendado a los centros, creo que ha sido a los guardas de los propios centros escolares, que ellos acometan esta tarea de poner y quitar pues los pivotes que impiden el paso hasta los colegios, porque parece que últimamente ha habido un poco de descontrol a la hora del acceso. Sabemos que hay familias que saben que se corta y se pone el pivote a una hora determinada y se van antes para estar dentro del espacio que está cortado y luego poder salir. Pienso que es una irresponsabilidad por tener que aparcar quizá un poquito más lejos y evitar que nos tengamos que aglomerar en el acerado o en la zona circundante a los colegios. Los vamos a intentar evitar de esta manera, pero de todas maneras pienso que la responsabilidad, por favor, de cada persona, sabiendo cuáles son las normas, porque todos sabemos las normas. Algo de lo que la alcaldesa ya ha hablado en otras ocasiones. Preguntan aquí el posible entoldado de la puerta del centro de salud para que la gente no tenga que esperar a la intemperie hasta una hora. Coméntanos o reitéranos, sí, ¿no?, sobre estas cuestiones las hemos consultado dentro de los propios sanitarios y no es recomendable que haya una carpa cubierta donde se acumulen debajo personas que están esperando. Eso es un foco de infección. No es recomendable, porque al igual que hemos puesto el toldo para las pruebas de las PCR, podría ser una opción, pero no nos lo recomiendo. Y yo no voy a hacer nada contrario a lo que cualquiera pueda suponer que es bueno, siempre que no tenga la seguridad de que realmente es bueno. Y la información que tengo es que no debemos de ponerla. Así que lo que he dicho anteriormente, que procuraremos respetar estrictamente el horario que tengamos de fila para no llegar antes y así no tener que acumularnos en la puerta y amontonarnos antes de entrar, antes de que sea nuestra hora. Carmen, mi pregunta va acerca de los casos ahora mismo confirmados y de las personas que están realizando la cuarentena. La primera, en cuanto a la comunicación entre las administraciones para que la policía local y Guardia Civil tengan el acceso a esa información actualizado para hacer el seguimiento que nos comentaste. Y la segunda, acerca de si hay sanciones o no en torno a estas personas que sí, si se están saltando la cuarentena. En la anterior comparecencia dije que desde el viernes anterior estaban enviando a la policía local pues el listado de personas que están confinadas. Se está actualizando, se está manteniendo esa información y la policía está en ello. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción y muchas veces también suponemos que quizá alguna persona que es vecina está confinada, puede que haya cumplido ya esa situación y pueda salir. ¿Ha ocurrido algún caso concreto de una persona que ha llamado que sea la policía a comprobar la lista y ya no aparece en la lista, ¿no? Entonces, no dudo que habrá algún caso que intente saltarse la situación y no cumplir con ese confinamiento. Pero la policía, digo, que tiene los datos actualizados y por lo menos a las consultas que hace la población sí que puede dar respuesta y puede ir a comprobarlo. Está claro. En ese sentido, pues por lo menos la Junta decir que está actualizando y dando datos en este momento. Dos cuestiones que de las que el ayuntamiento no es competente, pero bueno, las plantean aquí, por lo menos para que la alcaldesa nos dé su opinión. Que se cierren los bares y los comercios a las 6 y que el toque de queda no sea hasta las 10, por lo menos, ¿qué valoración hace, ¿no? Y que hace falta más atención médica en el centro de salud, nos dicen que hacen falta más médicos, más enfermeros para atender el teléfono, que no hay personas que atiendan el teléfono. ¿De eso o qué? Bueno, la verdad cada uno puede tener la apreciación personal a ese respecto, respecto al que, aunque sea el toque de queda. Yo creo que lo que se está impidiendo es la movilidad. La movilidad es lo que hace, la movilidad, perdón, es lo que hace que vayamos yendo de un sitio a otro y estableciendo posibles contagios. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo entrar a valorar si eso es bueno o malo, si eso va a ser positivo o negativo, porque eso lo valoran los expertos, que son los que nos están llevando hasta aquí. Y yo creo que se está intentando evitar el confinamiento total, que es algo que algunas comunidades incluso están demandando, que haya un confinamiento total de la población, como hubo en la primera hora de la pandemia. Creo que esto es un paso intermedio que debemos de respetar y es para evitar esa movilidad, ¿de acuerdo? Creo que ese es el objetivo. No sé hasta qué punto va a ser más o menos eficaz, pero bueno, tenemos que intentarlo todo antes de llegar a un confinamiento total. Sigo preguntando, ¿por qué, ya lo ha dicho la alcaldesa en alguna ocasión, pero bueno,
¿Por qué no se desinfectan las calles y por qué no se abre el poli para actividades al aire libre? ¿Eso se sabe por qué? Sí, porque la Junta lo ha prohibido. Solamente son los de alta competición, los que están federados, también los que tienen opción a estar en el polideportivo. El resto de actividades, pues no, está prohibido. La Junta ha determinado que no se debe llevar a cabo. Por lo tanto, el Ayuntamiento no puede hacer nada más que acatar lo que está diciendo la Junta. Una cuestión que preguntan aquí, pero que también mucha gente ha hablado estos días. ¿Hay poca vigilancia a la hora de asegurar el confinamiento perimetral? ¿De eso sabe algo la alcaldesa? Yo sé que hay más de 1.000 efectivos, creo que son más de 1.000 los que hay a nivel de la provincia. No está habiendo ahora permanentemente, como estaban al principio cuando había confinamiento total, que estaban en las afueras permanentemente, pero sí que están con movilidad. Se está moviendo continuamente, claro que hay. Lo que no hay es una vigilancia permanente, pero sí que hay una vigilancia. De hecho, hay personas de este pueblo que ya me han comentado, oye, me paró la Guardia Civil, o la Policía Nacional, que también está parando. Y por último, otra cosa que tampoco tiene el Ayuntamiento competencia, pero bueno, la impresión de la alcaldesa. Las personas que pasan los 10 días después de la enfermedad no se le hace prueba para verificar si verdaderamente está pasada o no. Varias personas. El otro día se lo planteábamos, esta misma cuestión se la planteábamos a la delegación, al delegado del gobierno, que tuvimos una reunión con ellos, y nos decía que sea el protocolo a los 10 días y que no es necesaria la prueba a partir de los 10 días. Eso lo dicen los expertos. Yo que digo como antes, no soy nadie, ninguna autoridad sanitaria para contradecir lo que dicen la autoridad sanitaria. Carmen, yo te quería pedir que repita de nuevo ese correo al que imagino que recomienda a todo el mundo que tenga una cuestión particular, tipo de duda sobre si su establecimiento, tipo academia o cualquier otra cosa, puede abrir y tener la actividad normal a partir de las 6 de la tarde también. Yo lo que pasa es que lo deletrearé en lo que pueda y de todas maneras os sugiero que lo pongáis debajo en la rueda de prensa. Secretaria p.córdoba.dgob@juntadeandalucía.es. Ese es el correo al que podemos solicitar información cada ciudadano. La otra parte al ayuntamiento, pero muchas cuestiones que no tenemos claras tampoco desde aquí o desde la policía municipal, nosotros las consultamos también en este correo, ¿vale? Los parques, siguen cerrados los parques de niños, ¿no? Los infantiles, los demás parques, hay que observar las medidas de seguridad, ¿no? Una cosa es el paseo donde vamos a pasearnos y otra cosa son los parques donde los niños y niñas juegan. Efectivamente, hay que guardar las medidas de seguridad, mascarilla, distancia, pues si nos sentamos en un banco, las medidas también de la distancia, guardarla, y los parques infantiles siguen cerrados. Una pregunta que nos están haciendo aquí en nuestro directo, nos comentan que se están formando aglomeraciones en torno a autobuses de estudiantes que llegan para el instituto. ¿Eso se puede corregir de alguna manera o se puede tener en cuenta para estudiantes, perdón, que llegan al instituto? Los autobuses, los estudiantes que vienen de fuera de Aguilar a Aguilar, de otros pueblos a Aguilar a estudiar. Exactamente, que están comentando que se forman aglomeraciones en torno a autobuses, pues esperando los autobuses para irse. Si eso se puede corregir de alguna manera o si se puede... Pues una observación que me alegra que la hagáis, porque yo no tenía conocimiento de eso. Y la policía ya sabéis que está pues en los colegios a la hora de salida y entrada y está bastante ocupada en esos horarios. Me imagino que será pues la hora de entrada al instituto, que es a las 8 de la mañana, y la de salida, que son las 3 de la tarde. Lo tendré en cuenta, se lo diría a la policía también para que vigile por ahí a ver qué está ocurriendo. Y otra pregunta más, con respecto a lo que habéis hablado antes del polideportivo, ¿se están haciendo partidos a puerta cerrada de fútbol club? Podrían hacerla. La pregunta es más sobre que ha habido gente que ha subido, por ejemplo, fotos a redes sociales viendo el partido desde fuera de lo que es el polideportivo. ¿Eso se puede también tener en cuenta cuando haya partido a puerta cerrada, para intentar evitar que la gente sea golpe o se aglomere alrededor del polideportivo? De todo lo que tengamos conocimiento, lo normal es que lo tengamos en cuenta, claro está. Por ejemplo, yo eso no he visto en las redes, no soy una persona de redes, ya sabéis, pero pues sí que estamos al tanto de todo lo que se nos comunique, ¿no?
Si hay una comunicación de que hay personas que van allí a ver el partido, lo tendremos también es en cuenta. Más que nada porque quizás sea un poco más fácil controlar a la gente si claro. estuviera en la grada que controlar a la gente si está alrededor de... Sí. Aunque sea fuera de las instalaciones, ¿no? Pero ya digo que no depende de nosotros. No se puede estar con público, por lo tanto, no estaremos con público y ya se evitará pues que los que están fuera pues acudan de esa manera, ¿no? Dos cuestiones más y yo con esta ya termino. El buzoneo está permitido siempre que se haga dentro del horario. Sí. ¿Y en el castillo se puede ir a jugar y andar? Se puede ir a andar, se puede ir a jugar siempre que respetemos no estar en grupos de más de seis. No jugar, depende, que no sea deporte de contacto, ¿vale? Las medidas que sabemos en cuanto a lo que podemos hacer deporte individual, sí. Lo que no podemos hacer colectivo. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una normativa para que el comercio no esencial cumpla los nuevos requisitos que se han establecido, sobre todo el cierre a las 6 de la tarde. Desde el Gobierno Autónomo, desde la Junta de Andalucía, se quiere vigilar el cumplimiento de esta medida porque, según indican, es una de las únicas formas de evitar que la pandemia siga avanzando. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha subrayado que la Administración Autonómica estará vigilante para garantizar el cumplimiento en el sector comercial de las nuevas medidas y restricciones dirigidas a frenar la evolución de la pandemia que entraron en vigor el pasado martes. Estas limitaciones establecen con carácter general el cese de la comunidad autónoma de toda actividad comercial minorista a partir de las 18 horas, con la excepción de los establecimientos de alimentación, bebidas, así como de productos y bienes de primera necesidad, los de tipo higiénico para farmacia y droguería. También se exceptúan de esta restricción los establecimientos comerciales sanitarios, farmacias, ortopedias, ópticas, las estaciones de repostaje, combustibles y alimentos para animales de compañía. Todas estas actividades podrán continuar prestando servicio más allá de ese horario. Estas medidas son de aplicación tanto para el pequeño comercio como para las grandes superficies comerciales, que deben vender al público únicamente los productos permitidos, retirando el resto. Con el fin de que esta normativa preventiva contra el coronavirus recogida en el BOJA de 8 de noviembre se cumpla en todos los formatos comerciales, la Junta de Andalucía reforzará las labores de inspección de los establecimientos e intensificará la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para clarificar cuáles son las actividades y productos permitidos. Desde la Consejería de Transformación Económica se recuerda que esta labor de información, orientación y coordinación con los agentes se lleva a cabo durante el confinamiento decretado el pasado 14 de marzo por el Gobierno Central. En este contexto, el Ejecutivo Autonómico ha explicado que en los casos en los que se detecten en la actividad comercial infracciones de las medidas de prevención y contención impuestas por la Consejería de Salud y Familias, será de aplicación el régimen sancionador recogido en el decreto Ley de 4 de agosto. Somos conscientes de que los empresarios y trabajadores del comercio y la hostelería se están viendo terriblemente afectados por la pandemia y por las otras medidas que se están teniendo que tomar para doblegar la curva de contagios, ha señalado el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, quien ha añadido que la Junta de Andalucía está diseñando medidas de apoyo para ayudarles a pasar por esta situación y mantener la actividad y el empleo. En el conjunto de Andalucía, salvo Granada, donde las restricciones son mayores, quedan excluidas de la limitación horaria fijada por la Junta de Andalucía las siguientes actividades y establecimientos: la actividad industrial, los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, los centros, servicios y establecimientos sanitarios y los servicios profesionales y empleados del hogar, también los servicios sociales y sociosanitarios, los centros o clínicas veterinarias, los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para la automoción, las ITV, los servicios de entrega a domicilio, así como los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico. También están exceptuados los velatorios, la práctica del deporte federado, los centros y servicios para la ejecución de las medidas judiciales y servicios de medición penal de menores, así como los puntos de encuentro familiar.
Asimismo, están contemplados los centros de atención infantil temprana y de tratamiento ambulatorio, los empleados públicos y los restaurantes de los alojamientos turísticos, que pueden permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de los clientes. A esto se suman los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales, o los comedores escolares y los servicios de comedor social, entre otros. Y seguimos hablando de coronavirus. Le hablábamos a todos ustedes al comenzar nuestro informativo de ese recorrido que hemos hecho por algunos comercios de Aguilar para palpar de primera mano cómo se están viviendo estas semanas en las que el comercio tiene que cerrar a las 6 de la tarde. Hemos conocido de las impresiones de algunos comerciantes de Aguilar que nos dicen que el público, pues por la tarde, pues apenas está saliendo a la calle. Las tiendas le cuesta trabajo recibir clientes a esa hora entre las 4 y las 6, que es el horario que muchos han decidido para estar abiertos, otros muchos han decidido directamente no abrir por las tardes. Pero ¿qué les parece si son ellos mismos, los comerciantes de Aguilar, los que nos cuentan cómo están pasando esta situación? Y les pido también especial atención porque uno de los comerciantes que hemos entrevistado ha padecido la infección del coronavirus y ha tenido palabras de aliento y palabras muy sentidas sobre cómo lo ha pasado, cómo ha sido ese tránsito por la enfermedad y cómo ha afectado a su negocio. Así que por delante unos minutos muy interesantes para conocer cómo está viviendo el comercio de Aguilar esta nueva situación que estamos atravesando. Bueno, cuéntanos, estamos en esta nueva normalidad de horario a un negocio como el tuyo, que es un estanco. ¿Cómo le está afectando? A ver, primero y ante todo, pues nos está afectando, digamos, en una dinámica nueva, porque esto para nosotros es nuevo, ya que en la primera ola que tuvimos tan fuerte, pues el gobierno central nos incluyó como negocio de los que no se podía quitar, de los esenciales, ¿vale? Pero ahora parece ser que la Junta pues no ha tenido en cuenta la situación. Yo creo que es más política que otra cosa en sí, pero sí es verdad que de hecho nosotros durante toda la semana pasada nos habían informado de nuestras asociaciones que podíamos tener abierto en horario. Presumíamos que igual que desde la primera ola, y cuál fue nuestra sorpresa, que durante la mañana del martes nos estuvieron bombardeando con mensajes desde nuestras asociaciones diciendo que todo cambiaba, que la Junta había tenido a bien no meternos en negocios esenciales y sacarnos y tener así un horario como todos los demás, restringido hasta las 6 de la tarde. Y ahora que estamos en ese horario hasta las 6, ¿cómo ves tú que los clientes se están adaptando a ese horario? Sí, es verdad que este tipo de negocio, hombre, es un poco exclusivo, digamos, porque bien es verdad que la gente que habitualmente viene aquí a comprar este tipo de productos que tenemos aquí, como el primer objetivo de venta, que es el tabaco y todo el tema que lleva de boquilla y demás y asesoría del tabaco, pues ellos saben que si no lo encuentran aquí no lo encuentran en ningún lado. Claro, que es lo que pasa, el primer día notamos una ausencia de clientes respecto a las ventas diarias, el segundo ha sido menos y creemos que así irá bajando sucesivamente, porque la gente, es verdad que ya te digo, como tienen que comprar sí o sí dentro de un estanco, pues se van adaptando y se van adaptando su horario a nuestro horario. ¿Notas que la gente viene menos a comprar y compra más cantidad o eso no se nota? ¿La gente sigue viniendo igual? Bien, es verdad que eso pasa igual que la primera ola. La primera ola empezó así, la primera ola, me vengo a referir,
y luego la gente sí es verdad que se fue adaptando a esas restricciones que había por fuera de nosotros, y sí es verdad que la gente se llevaba más cantidades de todo, ¿vale? Ahora no sé si es porque esto no está englobando a toda la situación y estamos aprendiendo a comprar, en el sentido de que, como ya sabemos que esto, digamos, no va a ser que se acabe el mundo, para que nos entendamos, sino que va a haber siempre un horario paulatino, aunque sea diaria, día a día, sí es verdad que hay una franja horaria en la que todos nos podemos adaptar, porque no es decir abrimos una hora o abrimos dos horas, pues estamos aquí en horario de 9 a 2 por la mañana, y sí es verdad que hemos adelantado el horario de apertura por la tarde, porque indudablemente tenemos que adelantar el de cierre. Y sí es verdad en ese aspecto que la gente, es verdad que se carga un poquito más, pero yo creo que en ese caso es más adaptándose a su horario, no a los nuestros, ¿entiendes? No sé si entiendo lo que te quiero decir. Y yo creo que va por ahí el... Yo creo que todavía necesitamos un poco más de día para saber hasta dónde, en este caso en mi negocio, la gente termina de adaptarse. Y por último, a esta altura ya de esta película de la pandemia, la gente cuando llega a un negocio llega con su mascarilla, llega todo el mundo, ya a esta altura sí, ¿no? Indudablemente la gente está, en mi caso hablo, a muy poca gente, porque si te dijera que a ninguna te estaría engañando, pero a muy poca gente tienes que llamarle la atención, ya no solamente el que no la lleve, que todo el mundo la lleva, sino que sí es verdad que a la mejor tienes que decir antes de entrar, oye, levántate la mascarilla, porque la mayoría viene fumando y indudablemente cuando vas por la calle fumando no puedes llevar la mascarilla puesta. Y a lo mejor ese pequeño despiste, pero lo que sí es sin duda es que todo el mundo en ese aspecto sí que es verdad que está todo el mundo consensuado. Eso sí que lo tengo bastante claro. Pues muy bien, muchas gracias. De nada, Jesús, a ti siempre. Cuéntanos, estamos haciendo un recorrido un poco para conocer cómo van los negocios en este nuevo horario. Cuéntanos en el vuestro cómo lo estáis llevando. Hombre, la venta está mucho más flojita desde que hemos puesto el horario de 4 a 6, porque yo entiendo que habrá gente que si sale de trabajar a una media de las 3 de la tarde, cuando llega a su casa prácticamente ya se le ha pasado una hora de comercio abierto. Es verdad que a la hora de cerrar es cuando la gente se deja caer la tienda. Allá, por ejemplo, eran las 6:10 y teníamos la tienda llena, porque no había dado tiempo a la persona a llegar antes. Así que la venta ahora es un poquito mayor por la mañana, pero por la tarde no, se nota. Eso de salir a comprar tan temprano, por los horarios, es casi imposible, ¿no? Es que darte cuenta que un niño de instituto sale a las 3. Llega a su casa, le tiene que hacer la comida y son las 4 de la tarde y todavía está en casa, cuando nosotros ya estamos abiertos. Entonces, de 4 a 5 es una hora perdida. La gente empieza a caerse a la última hora, que son de 5 a 6, y en una hora, pues tú me como es normal, en una hora no vende lo que antes vendía en 3 horas y media. Entonces. ¿Y cómo llevan los clientes eso de que se le meta una poca de prisa? Cuando ya son las 6 y hay que decirle que tenemos que cerrar. Pues eso, como todo, hay gente que lo entiende, que a las 6 es verdad que lo entiende y se va, otra persona no lo entiende, y como te dicen allá, es que no tengo otra hora de venir, digo, bueno, ¿y qué hago? Yo voy a querer, no voy a querer vender, pero si a las 6 la normativa es de cierre, hay que cerrar. Me dices que habéis notado un poco más de clientes por la mañana ahora, ¿no? Sí, un poquito más de gente. Lo que pasa que no es como antes tampoco. Se nota que hay menos venta en general. Hay menos venta en general porque las cosas están para todos, pues peor. Y desde que empezamos con todo esto, primero los comercios cerrados, luego llegó el verano, luego a esta nueva etapa, ¿cómo estáis viendo a los clientes? ¿Cómo lo están llevando? Hay de todo. Hay gente que lo lleva bien, hay gente que no. Luego, ¿qué te digo? Hay gente que se adapta a todo. Y es verdad que se viene porque puede, pero hay gente que trabajando y los horarios comerciales que tengan no puede venir por mucho que quiera según qué hora. Una persona que trabaja de mañana es imposible que se pueda adaptar a venir a comprar por la mañana. Tendría que mandar a una vecina, a una prima, a una amiga o a alguien. Entonces eso no... El horario de por la tarde cerrar, yo lo veo
Mejor recortamos por la mañana que por la tarde, porque normalmente las empresas, el campo y la gente que trabaja es por las mañanas, las muchachas de servicio a domicilio por las mañanas. Entonces, yo creo que es mejor recortar incluso por la mañana que por la tarde. ¿Puede ser que este recorte se haga pensando en las ciudades grandes, que a lo mejor la gente sale más por la mañana y en los pueblos hay otro estilo de vida y la gente sale más por la tarde después de trabajar? Hombre, yo creo que la gente sale más por la tarde, porque por las mañanas, como he dicho antes, la persona que trabaja, la que lleva a los niños a la escuela, la que prepara el almuerzo para cuando lleguen los niños, entonces por la tarde siempre hay extraescolares, aunque ahora no haya, que si catequesis, que si inglés, entonces a esas horas que los niños están en esas catequesis o clases particulares, aprovechan para comprar. Esa hora o dos horas que están en clase, las madres aprovechan esa tarde para hacer los mandados. Y ya por último, si pudiéramos comparar este mes de noviembre con el mes de noviembre del año pasado, en nivel de venta y cómo lo veis. Yo creo que casi la mitad. Si antes hacía 5, ahora son 2,5. Prácticamente la mitad. Muchas gracias. Carry me, I feel no shame when I sleep all day. Cuéntanos, negocio de flores, ¿cómo va en esta época tan extraña? Hombre, yo voy ahora mismo muy bien, pero lo he pasado muy mal, muy, muy mal. Pero ahora mismo, dentro de lo que cabe, no va mal. Tenemos ahora mismo un nuevo horario que hay que cerrar a las 6. ¿Ese nuevo horario cómo lo lleváis? ¿La gente se adapta a eso ahora? Sí, se adaptan tanto que ni vienen. O sea que el adaptamiento es grandioso, vamos, aquí no pasa ni un alma. Y si pasan a caminar, simplemente. ¿Cuándo estás teniendo más clientes dentro de lo que cabe? ¿Por la mañana o por la tarde? Siempre por la mañana, muchísima gente por la mañana y la gente se adapta también a las circunstancias y lo que hacen ellos, pues, hacerlo todo por la mañana. Estamos en un negocio de flores. ¿En esta época la gente deja un poco de lado el tema de las flores o no? Las flores es una cosa que es universal. Sí. Todos los días del año hay santorales, todos los días del año hay cumpleaños, todos los días del año hay aniversario, todos los días del año hay algún evento. Y como vivimos de todo, pues siempre cae algo. ¿Cómo has visto tú la evolución del negocio desde que empezamos en marzo con la pandemia hasta ahora? Pues mal, mal. Mal porque hemos estado un montón de meses sin hacer absolutamente nada y los gastos son los mismos. Entonces, pues, como evidente, si tienes los mismos gastos y tienes menos ingresos, pues eso es matemática pura, mal. Aquellos meses en los que hubo que estar cerrado, ¿cómo se llevaron? Pues con paciencia, es la palabra, porque otra cosa no nos queda. Esto hay que acabar con él, que yo lo he pasado, ¿eh? Además, estamos ante... Tú lo has vivido de cerca, ¿no? Lo he vivido de cerca, sí. Y lo he pasado mal. Aprovechamos para las personas que nos ven y que cómo se lleva la enfermedad, como una persona como tú en este caso, además, autónomo, al frente de un negocio, ¿cómo has llevado la enfermedad? Muy mal, mucha tristeza, soledad y ya está. Mal, 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 porque es que no tiene consuelo. Y luego la enfermedad, como te ataca cualquier cosa. Yo, gracias a Dios, no me ha atacado los pulmones, pero me ha atacado el estómago, me ha atacado el páncreas, me ha atacado lo que ha pillado. Pero bueno,
Ahora mismo no me ha dejado, se va... Sí, sí, se va bien. No me ha dejado mucho problema, que es lo que yo quería. Yo lo que no quería era perder mi respiración, que es lo que más miedo le tenía. Y lo he pasado lo mejor que he podido. Y ya está. Miramos con ilusión a los próximos meses, a ver si esto se entona un poco. Hombre, yo siempre... Yo soy positivo hasta para eso. Me dieron positivo y soy positivo hasta para eso. Pero bueno, es que tienes que ser valiente. Si no, en esta vida no te puedes quedar atrás, nunca. Siempre hacia adelante. Y el sol sale todos los días. Pues no sé, ya voy a abusar un poquito de ti, aprovechando que tú has pasado la enfermedad, que estábamos hablando contigo del negocio. Un mensaje para las personas que nos vean, para las personas que no se toman muy en serio el tema de lo que está pasando, ¿no? No sé si tienes algo que decirnos. Pues sí, que es muy, muy, muy serio. Que yo tengo protección por todos lados y yo no sé dónde lo he pillado. Y yo tenía protección. En cualquier sitio está. No tiene sitio donde esté escondido. Está en todos sitios. Y cualquiera lo puede pillar. Y además Aguilar, ahí está. Esto es un mar de lágrimas para muchísima gente. Y es un problema muy gordo. Hay que respetarlo. Hay que ser solidario. Yo me he tirado mis 16 días encerrado. Y a mí me dijeron que me fuera y me salí, pero antes me fui a hacerme la prueba yo, por pagándola yo. Cuando ya me dijeron que era negativo, estupendo, para mi tienda. Pero si me fuera dado positivo, yo no vuelvo a abrir hasta que no fuera yo negativo. Así que... Pues que vaya bien. Muchas gracias, a eso espero. Bueno, coméntanos, estamos en Hechizos, tienda de ropa, desde que hemos empezado con este nuevo horario que cerramos a las 6, ¿cómo ves que está afectando a los clientes? Hombre, la gente prefiere salir por la mañana y no salir por la tarde, porque dice que hay mucho correr, salir a las 4 de la tarde con niños, y más o menos la gente se está adaptando a salir más por la mañana que por la tarde. Por la tarde a las 5:30, 5:15 cuando suelen salir. ¿Y este horario estás viendo tú que te está haciendo perder clientela porque hay gente que directamente ha decidido no salir a la calle? Hombre, algunas han decidido no salir a la calle también, pero porque estamos asustados por el COVID. Otras prefieren salir por la mañana y adaptarse a los horarios. Desde que empezamos en marzo, que ya llevamos meses con este problema, ¿cómo está afectando al negocio esta situación? Hombre, mi negocio se dedica más a los eventos, bodas, bautizos, comuniones, así que lo que me he tenido que reinventar, meter ropa de diario para poder subsistir al COVID. Porque la gente, al no haber bodas, al no haber eventos, ha cambiado un poco también su... Hombre, la gente al no haber bodas y haber eventos, pues no compran lo mismo. Entonces ahora compran más a lo mejor una camisa, un jersey, un pantalón vaquero, prefieren más ahora zapatillas, chándal y zapatillas de casa. Claro que más se estaba vendiendo en todos los negocios. Estamos un poco comprando más ropa de diario. De diario, sí, ahora mismo sí. Vamos a hacer una comparativa. El mes de noviembre del año pasado con el mes de noviembre este en el que estamos. ¿Se parecen algo o en nada? Nada, absolutamente nada. Y si me dice octubre, menos todavía, porque octubre era un mes de boda. Que todo el mundo quería casarse en octubre porque es un mes que ni hace frío ni hace calor. Entonces era un mes de muchas bodas, muchos bautizos. Y este mes... Pues como noviembre encima, este año que ha sido muy raro. A que este mes no se puede decir tampoco, a que no se parece en nada.
como están las cosas, a lo mejor tampoco esperamos a la Navidad con mucha ilusión, ¿no? A no ser que la cosa cambiara mucho. Yo la Navidad, que no, ahora mismo me dicen Navidad y no sé ni cómo va a venir este año. Yo creo que la gente a lo mejor, muchas dicen, este año la Navidad compraremos un pañuelito, una sombrilla por si llueve, que la gente tampoco, ahora mismo, a la que le dicen Navidad tampoco, dice, a ver si de aquí a la Navidad, yo creo que la Navidad la gente va a comprar lo justo y preciso, también por el trabajo, que ahora mismo hay muchos que están en ERTE, otros que no están trabajando, y eso también se nota mucho. La gente, esto no afecta a todo, esto es una cadena. Si no pueden trabajar, ¿cómo te van a comprar? Entonces te van a comprar lo justo y preciso y necesario, creo yo, este año. No vamos a tener fiestas de fin de año, no vamos a vestir, no nos vamos a vestir bien, ¿no? Este año sin cotillo y sin nada, yo creo que la gente no va a vestirse tampoco muy bien. Muchos me dicen, este año voy a pasar en chanda. Digo, hombre, vestirse hay que vestirse, por lo menos para comer con tu familia te pondrás guapa, le digo yo. No sé, lo paramos ahí viendo durante el mes y medio que nos queda. Aunque en Aguilar eso puede que no afecte mucho, ¿no? Hay crítica a los grandes almacenes, que parece a las tiendas grandes, que se están aprovechando, vendiendo en y horario. Me mandaron allá un WhatsApp diciendo una muchacha, que esto lo ha visto muchísima gente, que decía, mira, he cerrado mi tienda, yo no sé dónde fue, he cerrado mi tienda y me he ido a un Lee y he comprado una bota. Yo me creía que iba a pasar lo mismo que en marzo, que no se podía entrar a la ropa, que no se podía entrar a los juguetes, que no, pero por lo que se ve se puede entrar, entonces eso no va a afectar a todos. No sé si tiene algún mensaje de ánimo. Aquí estáis, ¿no? Esperando aquí que la gente venga, ¿no? Aquí al COVID. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Negocios de la calle Andalucía, como hay tanto tipo de negocio distinto, ¿no? Pues cada uno, pues el que es de comestible y eso, no lo está notando. Pero claro, los que dependemos, digamos, de estímulos, como por ejemplo lo de ropa, lo de complementos, calzado y eso, pues lo estamos notando bastante, todo el tema este de las restricciones. Es que claro, nos corta la venta a las 6 de la tarde, de 4 a 6 prácticamente la gente no sale a la calle, están en casa. Y por la mañana, sin estímulos, la gente no compra, no sale a comprar lo que es ropa o que es calzado, o es tema de complementos, no hay boda a la vista, no hay comuniones, no hay Semana Santa, han quitado tarde de compras por el tema de la aglomeración de gente, pues entonces lo que es el tema del textil lo tiene bastante crudo. Estamos afrontando la Navidad, ¿no? Una Navidad también en la que no va a haber eventos, se supone, no va a haber fiestas de fin de año, no va a haber... Eso también influye, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pero siempre el ambiente navideño trae a lo mejor salida de compras, regalos, está el amigo invisible, no sabemos si se van a poder hacer reuniones familiares, a una escala más amplia, pero bueno, lo importante ahora mismo es la salud, lo importante es intentar esta curva, digamos, atajarla y bajarla, porque se están perdiendo muchas vidas, que eso es una pena, porque todo lo que sea salud hay que ir a por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante ahora mismo es lo que estamos haciendo, intentar que haya menos contagios, intentar que haya menos movilidad, para que en un futuro, en lo que es la campaña de Navidad, pues pueda haber un poquito más de movilidad y, claro, se pueda, pues, por lo menos ejercer la venta, ¿no? De
de Navidad, que por lo menos que no perdamos tampoco la temporada total del otoño y el invierno, ¿no? Durante esta semana, ¿el público se adapta a estos horarios? ¿Nota algo más de público por la mañana o la gente, pues, si se puede adaptar, se adapta y si no, directamente no sale? Hombre, llevamos poco tiempo, llevamos 3 días solo, ¿no? La gente por la tarde se ve muy poco movimiento de gente. Por la mañana se mueve algo más la gente, pero claro, te vuelvo a decir, yo veo más en comercios de otro tipo que no al mío, veo mucho más gente, incluso fruterías, por ejemplo, se aglomera más la gente porque es tema de comestibles, es tema de diario, carnicería, supermercado, farmacia. Ahí no creo que haya cambio en el tema este, porque la gente tiene que comer, la gente se sale. ¿Qué pasa? Negocio como el nuestro, no veo tanto movimiento ni tanta afluencia de gente. Desde marzo que empezamos con esta situación, ¿cómo afronta un negocio estos vaivenes, ¿no? Primero cerrados completos, luego abrir, ahora adaptarse a esto nuevo. ¿Cómo se adapta uno a todo eso? Pues te tienes que reinventar, tienes que ir buscando soluciones. Tuvimos 2 meses de confinamiento, como tú habías dicho, en marzo. Abrimos en mayo, la gente salió con mucha ganas. Mayo fue buenísimo. Abrimos el 11 de mayo y fue buenísimo. Julio también fue bueno, agosto también fue bueno. Luego ya septiembre empezó a bajar la venta, pues ya empezaron los rebrotes y eso, y empezó a bajar. Octubre, malísimo, y este noviembre va pésimo, porque claro, todo este estado de alarma que se está, digamos, planteando por el tema de los fallecidos que ha habido y todo el tema este, pues claro, la gente, quiera o no quiera, se encierra en sus casas y la gente no sale. Entonces, si no hay gente en la calle y no eso, la gente no compra. Vosotros este año, además, habéis notado que no se ha hecho la noche de compras, que todo está recortado, que era, ¿no?, una manera de animar. El mes de octubre dependíamos mucho de la noche de la tarde de rebaja esta de compra, ¿no? ¿Qué pasa? Yo también era, muchas veces hablo yo también, que claro, teníamos una semana muy buena, muy buena, muy buena, pero luego la semana de antes, la semana después, como había mucha oferta, no se vendía. Pero claro, cuando ya tomas el pulso de este octubre, en el cual no ha habido la noche esa, pues claro, esa semana las cajas se notaban, ¿sabes? Y la venta subió bastante. ¿Qué pasa? Este año no la hemos tenido. Pasa, mes de octubre malísimo, porque esa venta de esa semana no se ha efectuado. Entonces, claro, ves esas cosas y ya te das cuenta que la gente más se mueve por los estímulos. Como no puede haber aglomeraciones, pues no se pueden hacer ese tipo de, digamos, de campañas. Pues eso repercute en el comercio, muchísimo, en la venta del comercio. ¿La asociación cómo va, la asociación de comerciantes? Sabemos que este año no habéis tenido para el alumbrado, es el ayuntamiento el que lo va a colocar, todo es una cadena, ¿no? Exacto, mira, este año tuvimos una reunión y planteamos muchísimas preguntas a los asociados. Y una de ellas era, como la situación que estábamos atravesando era tan mala, pues decidimos si se queríamos que entre todos respondieran que si queríamos pagar la cuota o no queríamos pagar la cuota. ¿Qué pasa? Si la cuota del año la quitamos, era prácticamente el sustento de que pagábamos las luces. Entonces era quitar la cuota para no asfixiar tanto al asociado nuestro, pero la consecuencia de esto era no poner alumbrado. ¿Qué pasa? Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y dijimos que esto este año era imposible, porque decidimos no cobrar la cuota, porque entre que está la cosa mal, mucho comercio cerrado, el tema del confinamiento, ahora no sabemos si próximamente va a haber algo así similar, con esto que ha habido también con estas medidas restrictivas, ¿qué pasa? Pues no podíamos poner alumbrado. ¿Qué vamos a hacer? Como el ayuntamiento ha dicho que sí, que va a montar, además está puesto ya el alumbrado, pues hemos planteado hacer un sorteo, un macro sorteo. Se van a sortear 2.000 euros. Somos 20 comercios asociados ahora mismo en la calle. Entonces, esos 2.000 euros se van a repartir en 100 euros en cada comercio. O sea, la persona que le toque va a recibir 2.000 euros en cheques de 100 euros. Para en cada comercio nominativo, el cheque, pues tendrá que ir a canjearlo. Esa campaña se hará, supuestamente era para Navidad. En función de las restricciones estas que tenemos ahora, pues la haremos para Navidad, o se hará para Reyes. Eso ya depende ya de cuándo podamos vivir con una cierta normalidad. Entonces, como vemos, a pesar de todo, ¿no?, hay que estar pendiente de animar las ventas. Es lo que te he dicho anteriormente, te tienes que reinventar, tienes que seguir buscando soluciones. Tampoco te puedes quedar sentado en tu casa y echarte a llorar, ¿no? Tienes que darle una solución a esto. A ver si con ese
con ese estímulo, a ver si la gente por lo menos sale más y podemos por lo menos subir las ventas y por lo menos salvar el invierno con el tema de la campaña de Navidad, que de eso se trata. Pues muy bien, gracias. A ti. La Diputación de Córdoba, hablamos ahora de la institución provincial, ha firmado un convenio con los hosteleros de toda la provincia para intentar animar a este sector durante esta época de pandemia. Es un sector que lo está pasando verdaderamente mal durante todas estas semanas, con todas las restricciones que se están viviendo, con el cierre de la hostelería ahora también a partir de las 6 de la tarde. Conozcamos en qué medida este convenio va a favorecer al sector. La Diputación de Córdoba trabajará La colaboración entre el Patronato Provincial de Turismo, organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, y Ostecor permitirá la puesta en marcha por parte de este último de una plataforma digital para la hostelería cordobesa que posibilite a los hosteleros de la provincia contar con una herramienta de trabajo que contribuya a la digitalización del sector. Así lo ha especificado el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, quien ha estado acompañado durante la firma por el presidente de Ostecor, Francisco de la Torre, y por la delegada de turismo en la Diputación, Dolores Amo. Ruiz ha continuado señalando que es el momento de aunar esfuerzos y asumir compromisos compartidos con los agentes económicos y sociales de nuestra provincia, siendo la firma de este acuerdo un claro ejemplo de la disponibilidad de esta Diputación para atender las demandas que se plantean desde los sectores profesionales. Según Ruiz, en esta ocasión se trata de ofrecer herramientas de trabajo que permitan al sector de la hostelería adaptarse a las circunstancias sobrevenidas por la crisis sanitaria, una situación que ha obligado a avanzar a pasos agigantados hacia las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y el comercio digital. La Diputación de Córdoba da un paso adelante y pone sobre la mesa una colaboración con un sector como el hostelero de gran importancia para las economías locales y que forma parte de nuestra idiosincrasia como cordobeses. El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que se trata de un segmento profesional que viene realizando un esfuerzo importante desde el inicio de la crisis sanitaria y que ahora se ve nuevamente afectado por las restricciones establecidas por el gobierno autonómico. Ruiz ha abundado en la necesidad de materializar el apoyo de las administraciones a un sector tan importante para la economía andaluza como es el hostelero. La Diputación de Córdoba ratifica su compromiso con Ostecor, al igual que los ayuntamientos trabajan diariamente por el comercio local, pero se hace necesario, además, que la Junta de Andalucía aporte soluciones a esta situación, porque nos va mucho en ello, al ser de importancia el desarrollo económico de nuestra provincia, que está vinculado al turismo y, por ende, a la restauración. El presidente de la Diputación también dijo que el objetivo de esta institución provincial no es otro que el de trabajar para que esta crisis económica nos afecte lo menos posible y para que salgamos todos juntos de la misma. El presidente de la Diputación concluyó señalando que este gobierno ha mantenido una mano tendida a todos los sectores y en concreto también al sector de la hostelería. Son tiempos muy difíciles con la pandemia y desde la Diputación de Córdoba, desde el primer momento, hemos estado al lado de los sectores que más necesitan la ayuda en estos tiempos. Lo hicimos en la primera oleada durante la etapa del confinamiento, del estado de alarma, con ayuda a los autónomos, con nuestro plan Córdoba 10 para ayudar a los ayuntamientos que a su vez pudiesen también colaborar con el comercio local, con las empresas locales, con la restauración de cada municipio. Y ahora, pues esta pandemia que obviamente tiene una parte de crisis sanitaria, pero que también lleva de la mano una crisis económica evidente, y también conforme a la nueva normativa que ha dictado recientemente la Junta de Andalucía, que supone, bueno, pues que los comercios y el sector de la restauración, en este caso, pues tienen que echar las persianas a las 6 de la tarde. Desde las administraciones tenemos que prestar toda la colaboración posible, porque el sector de la restauración es un sector muy importante para nuestra economía, para todas las economías locales. Forma parte además de nuestra propia cultura, ¿no?, de nuestra propia idiosincrasia como cordobesa y cordobesa, y están haciendo un sacrificio importantísimo. Están cumpliendo, como no puede ser de otra manera, a rajatabla con la normativa, pero necesitan
una ayuda por parte de las administraciones para que esta situación pase lo más pronto posible y no acarree el cierre de muchos negocios, de muchos bares, de muchos restaurantes que ya llevan pasándolo mal desde el principio de la pandemia. Por eso la Diputación da un paso adelante para poner encima de la mesa esa colaboración, en este caso con Hostecor, para que todo el sector de la restauración, del turismo de Córdoba tenga una posibilidad que vamos a desarrollar con este convenio que hemos firmado, que tiene una cuantía económica de 40.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 15.000 euros y que tiene un objetivo claro, y es poder abrir todo el sector a las posibilidades de las nuevas tecnologías y del comercio digital. Vamos a desarrollar una plataforma que va a permitir que todo el sector pues disponga a través de ella de cartas digitales, de libros de reserva digitales, de ayuda al reparto de comida a domicilio, en definitiva todo un abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y que supone dar ese paso para que el sector pueda adaptarse a esta situación y podamos prestar esa ayuda, puesto que es muy difícil, imposible en determinada hora tener esa presencia de los clientes habituales, pues que esos clientes habituales sí que tengan a su disposición herramientas digitales que ayuden al sector y a la propia actividad empresarial y económica de dicho sector. La colaboración y el trabajo transversal entre las delegaciones de Medio Natural y Carreteras y la de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba han permitido la puesta en marcha del proyecto de digitalización del inventario de carreteras provinciales. Así lo han puesto de manifiesto sus responsables Francisco Palomares y Víctor Montoro, quienes han incidido en que el objetivo es el de fomentar el desarrollo y la cohesión territorial de la provincia utilizando las nuevas tecnologías para mejorar la vertebración del territorio, contribuyendo así a la lucha del reto demográfico que plantean las zonas rurales. Palomares ha insistido en que la gestión de las infraestructuras viarias es una necesidad que tiene esta Diputación, contando en nuestro territorio con un total de 2.500 kilómetros de carreteras de carácter provincial. Palomares añadió que este proyecto pretende conseguir principalmente la elaboración de una cartografía actualizada y de precisión de todos los elementos existentes en la red de carreteras de nuestra competencia, así como la obtención de un instrumento de trabajo ágil y flexible que ayude a la adecuada gestión de las vías. El delegado de Medio Natural y Carreteras de la institución provincial señaló que otra finalidad que se persigue es la de conseguir establecer una herramienta útil que mejore y simplifique el procedimiento de coordinación, mantenimiento, conservación y actualización de los activos de la red de carreteras. Según Palomares, esta herramienta proporcionará un valor añadido fundamental para la realización de cualquier tipo de levantamiento topográfico, proporcionando una cartografía actual de referencia en la que se refleje el trazado real. Para llevar a cabo estas funciones, se plantea un levantamiento con escáner láser móvil e imágenes esféricas de todas las carreteras, generando a su vez un inventario georreferenciado de elementos como la señalización vertical, horizontal, elementos de seguridad, drenaje, estructuras o gálibos para su posterior mantenimiento y conservación. Por su parte, el delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba explicó que esta digitalización de nuestro inventario de carreteras trae consigo un salto cualitativo en múltiples áreas de trabajo, poniendo a disposición de los técnicos, pero también de la ciudadanía, un inventario fiable, eficaz y validado que contará con la entidad suficiente para poder terminar cuestiones tan importantes como la ubicación real de ítems, límites y trazado. Montoro apuntilló que el uso de las tecnologías avanzadas y un trabajo cooperativo y transversal hacen viable el desarrollo y puesta en funcionamiento de proyectos como el que se presenta, una digitalización que comenzará en una vía concreta de nuestra provincia y que se irá actualizando de manera constante para garantizar su viabilidad. Vamos a presentar conjuntamente un proyecto del que nos sentimos particularmente orgullosos, que es el proyecto de digitalización de la red provincial de carreteras
Mobile Mapping. Recientemente hemos aprobado en el Pleno de la Diputación de Córdoba, de manera unánime por todas las fuerzas políticas, la Estrategia Provincial para el Impulso Digital y la Sostenibilidad de la Provincia de Córdoba, que tiene una serie de líneas estratégicas en virtud de las cuales pues pretendemos, entre otras cuestiones, fomentar el desarrollo y la cohesión territorial y social de la provincia de Córdoba, vertebrándola a través, fundamentalmente, de las nuevas tecnologías, para intentar, desde la Administración provincial, intentar combatir ese fenómeno que está tan en boga hoy en día como es la despoblación, y combatir y asumir la lucha en el reto demográfico. Una de las líneas estratégicas que nos planteamos es precisamente un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad, que entre otras cuestiones contempla objetivos concretos que buscan mejorar la toma de decisiones, así como la transparencia y la confiabilidad que la ciudadanía tiene en sus instituciones. El proyecto que aquí hoy nos trae de digitalización del inventario de la red provincial de carreteras Mobile Mapping precisamente viene a sumarse a ese objetivo a través del uso de tecnologías avanzadas y fruto de lo que es la colaboración estrecha entre dos delegaciones de Diputación. Como les decía, esa estrategia, la Estrategia del Impulso Digital y la Sostenibilidad de la Provincia de Córdoba, tiene una finalidad transversal que viene a informar todas las decisiones que entendemos que desde la Administración local, provincial y los propios ayuntamientos a los que le damos cobertura, debe de responder. Y esa transversalidad nos ha permitido, además, presentar recientemente un proyecto integral en prestación de servicios denominado Córdoba Distrito Smart, que hemos presentado en una convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía, de la cual esperamos tener pronto noticias y en sentido positivo. Pero la estrategia no se detiene, como decíamos, en la aprobación de la misma, sino que tiene su curso, tiene vida propia y no para de sumar proyectos como el que hoy presentamos aquí. Creemos que la información al servicio de la ciudadanía en los tiempos que corren es muy importante. Y uno de los elementos que influyen a la hora de decidir dónde vivir y dónde seguir viviendo es precisamente las comunicaciones. La mejora de las mismas, la información para tomar las decisiones adecuadas a la hora de cómo mantenerlas, de cómo mejorarlas o de incluso acometerlas en el menor tiempo posible, en el momento adecuado, requiere tener la información más actualizada, más completa posible. Por lo tanto, consideramos en su momento oportuno, tanto el diputado Paco Palomares como yo, ponernos a trabajar para intentar que a través de la digitalización tuviéramos la mejor información al servicio de su delegación y, por tanto, del servicio y de la ciudadanía. Esto es un claro ejemplo de esa coordinación que tenemos en la Diputación Provincial desde las diferentes áreas para buscar soluciones para los ciudadanos de nuestra provincia. La gestión de nuestras carreteras, de la infraestructura viaria, es una necesidad que tenemos las administraciones públicas, y no solamente una necesidad, sino también una obligación. Y en esa obligación, uno de nuestros objetivos es optimizar al máximo los recursos. Y esto se puede hacer de dos maneras: o bien como lo estamos haciendo ahora, o bien dar un paso más y hacerlo mediante sistemas informáticos de gestión de activos soportados por diferentes tecnologías. Este es el camino hacia una provincia inteligente. El inventario de carreteras requiere un indispensable y forzado trabajo de campo que a veces nos provoca lentitud y un incremento de costes. Con la aparición de esta tecnología Mobile Mapping, que consiste en el fotografiado escaneado de la trayectoria de un vehículo dotado con sensores de posicionamiento de captura, se descubre la forma de traer la realidad observada en el campo por los técnicos a ese gabinete técnico, a la oficina, en forma de nubes, de puntos y de imágenes esféricas. Esto nos permite realizar un inventario georreferenciado y caracterizado en 3D. La Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía nos asigna a las diputaciones provinciales
en definitiva, casi todo, es decir, la gestión integral de las carreteras de la provincia. Y para llevar a cabo estas funciones, lo que se plantea hoy en este proyecto es ese levantamiento con escáner móvil e imágenes esféricas de todas las carreteras. Cada vez se va a generar un inventario georreferenciado de elementos como la señalización vertical, la señalización horizontal, los elementos de seguridad, de drenaje, estructuras, gálibos, y todo eso al final nos servirá para una mejor conservación y mantenimiento de nuestras redes provinciales. Una nueva superficie comercial se va a instalar en Aguilar de la Frontera, en el solar que ocupa las antiguas industrias Navarro, en la esquina de la Avenida de Córdoba con el camino de la Hormigosa. El último pleno municipal dio el visto bueno a la aprobación definitiva de la modificación de ese plan urbanístico que permita cambiar por suelo comercial el que ahora era suelo industrial. Una apuesta por el futuro y por la economía de nuestra localidad. Ya hay vía libre para la construcción de una nueva superficie comercial en Aguilar. Se levantará en el solar que ocupaban las antiguas industrias Navarro en la esquina del Camino de la Hormigosa con la Avenida de Córdoba, antigua travesía de la Nacional 331. Según informa el Ayuntamiento, desde que tomó posesión el actual equipo de gobierno de Izquierda Unida, se marcaron como uno de los objetivos acabar todos los trámites necesarios para poder aprobar de manera definitiva el plan urbanístico que diera salida a este proyecto. Y fue el pleno celebrado el pasado 29 de octubre el que dio el visto bueno a los trámites que faltaban. La propia alcaldesa, Carmen Flores, según indican en nota de prensa, se ha encargado de que se aceleren las tramitaciones. Por este motivo, en el último pleno se aprobó de manera definitiva la modificación urbanística sin el paso previo de la aprobación provisional, como se hace en otros expedientes urbanísticos. Hay que recordar que el inicio de este expediente arrancó en septiembre de 2017. Al parecer, vino sufriendo retrasos. Antes de las elecciones municipales, Izquierda Unida se reunió con los promotores para que no abandonasen su proyecto, puesto que, si ganaban los comicios, acelerarían todo lo posible su aprobación. De este modo, la culminación de esta tramitación permitirá la ubicación en este estratégico enclave de la empresa de alimentación Alipensa. Carmen Flores entiende que se está ante una buena noticia, puesto que el proyecto redundará en la creación de empleo. Añadió que esta es la línea en la que se está trabajando de manera intensa desde el equipo de gobierno, pese a la situación de pandemia que ha ralentizado de manera notable el trabajo administrativo. Según ha podido saber Aguilar Noticias, se trata de una superficie comercial promovida por el grupo Alipensa, que cuenta con distintos establecimientos similares dedicados a productos de alimentación, bebidas, droguería e higiene. Durante estos últimos días se ha levantado cierta polémica en las redes sociales por el corte de un pino en el antiguo cementerio de San Antón. Allí se están realizando obras y en el transcurso de esas obras se ha cortado ese árbol que llevaba ya allí años plantado. Esto ha ocasionado las quejas de algunos vecinos, las quejas de algunos amantes de la naturaleza. Veamos lo que han opinado. En el transcurso de las obras que se desarrollan en el paraje del cementerio viejo junto a la iglesia de San Antón, se ha cortado un pino de grandes dimensiones existente junto al edificio del templo. El hecho ha provocado un fuerte rechazo por parte de algunos vecinos y en las redes sociales. Según indican, habría que haber buscado otra solución antes que talar un árbol que llevaba años dando sombra en este lugar. Algunos vecinos han difundido las fotos del árbol antes de que se talara y del tronco del árbol una vez cortado. Dicen que hace unos meses se sometió a una intensa poda, pero que no esperaban que su final fuera ser cortado. La respuesta del concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Aguilar, Manuel Olmo, no se hizo esperar y ha explicado que ese árbol estaba en un lugar que iba a ser inseguro para la obra que se está llevando a cabo de instalaciones deportivas en esa ubicación del antiguo cementerio de San Antón. Dice que además el árbol no tenía las raíces en buenas condiciones y que esa ha sido la opción más segura, aunque se habían barajado otras. Conozcamos la opinión del concejal Manuel Olmo. El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Aguilar, Manuel Olmo, se ha referido a la tala del pino en el cementerio viejo de San Antón, que ha ocasionado las críticas de algunos vecinos y ciudadanos.
Según ha explicado Aguilar Noticias, en los terrenos donde estaba el árbol se van a construir unas instalaciones deportivas. El pino se da la circunstancia de que está justo en la que será entrada de estas instalaciones. Olmo ha dicho que antes de proceder a su tala se hizo un estudio pormenorizado del ejemplar arbóreo. A finales de junio se hizo una calicata y se detectó que las raíces, al estar muy cercanas a una zona hormigonada, no estaban creciendo de manera natural, sino de manera contraria a la orientación del árbol, lo que podía suponer un grave riesgo de caída en el futuro. Olmo añade que también se realizó una poda para reducir su copa y que ofreciera menos resistencia al viento. De todos modos, el jefe de obra desaconsejó en todo momento que el árbol permaneciera justo en el acceso a las nuevas instalaciones deportivas, por los riesgos que entrañaba. Incluso, dice Olmo, se intentó construir una estructura que lo protegiera, pero aún así no era suficiente para garantizar la seguridad. Por este motivo se ha procedido a su tala, aunque se plantarán más árboles en el perímetro de este solar. Sobre el árbol talado, indica que lleva plantado en torno a 12 o 15 años en un lugar que tampoco era el más idóneo para su ubicación. Tal y como ya avanzó Aguilar Noticias, la tala del pino ha ocasionado críticas de vecinos y ciudadanos por considerar que tendrían que haberlo respetado a la hora de plantear los trabajos. Y estas que vemos son imágenes de un escape de gas que tuvo lugar ayer jueves en el Cuestón de la Membrilla. Precisamente en esta obra que vemos, pues uno de los operarios accidentalmente picó la tubería que conduce el gas ciudad. Hubo que desalojar toda la calle, todos los operarios, y hubo que esperar a que llegara pues operarios del gas ciudad para reparar la avería. Hubo un fuerte olor a gas tanto en la calle Cuestón de la Membrilla como en la Plaza del Carmen. Por suerte no hubo que lamentar ninguna desgracia y ya está todo solucionado. El Ayuntamiento de Aguilar, la Delegación de Festejos, ya ha decidido, lo decíamos la semana pasada, decorar las calles de cara a la próxima Navidad. Se ha destinado un presupuesto de cercano a los 15.000 euros, un presupuesto que ha permitido decorar las calles habituales y además incluir dos nuevas calles, la Avenida Miguel Cosano y la calle Andalucía. Vamos a conocer con detalle cómo será este alumbrado de Navidad para este año extraño 2020. Las calles de Aguilar ya se están vistiendo de Navidad, y es que la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento Aguilarense ha apostado este año por iluminar las calles de cara a las fiestas de Navidad. El alumbrado lo está colocando la empresa jiennense Jesús Nazareno, por un montante que se aproxima a los 15.000 euros. Para este 2020, el consistorio ha incluido dos nuevas avenidas dentro del presupuesto municipal. Se trata de la Avenida Miguel Cosano y la calle Andalucía. Esta última venía siendo decorada por la Asociación de Comerciantes de esta vía urbana, pero este año, ante la delicada situación económica de las empresas, habían comunicado que no podían hacerse cargo de este gasto. Asimismo, se incluye como novedad un pino de 12 metros de altura y la renovación de todos los arcos luminosos en los accesos al casco urbano. El alumbrado supondrá un atractivo más para incentivar el comercio local y a la vez contribuirá al mantenimiento de las empresas de iluminación que están siendo duramente castigadas por la pandemia. Y vamos a poner el punto y final hoy, como ven, aquí en el Llano de la Cruz. Un Llano de la Cruz que cuenta con este impresionante pino de 12 metros de altura luminoso para los días de la Navidad. Y nos vamos a ir, como les decíamos al principio, con este vídeo que hemos preparado para todos ustedes sobre el toque de queda. A las 10 de la noche llega el momento de encerrarse en las casas y muchos de ustedes se preguntarán qué aspecto tienen las calles a partir de ese momento en el que todo está cerrado. Pues nosotros vamos a ser su ojo y la vamos a llevar de paseo en este vídeo cortito pero intenso para que vean qué se siente y cómo está Aguilar a partir de las 10 de la noche. Esperamos que disfruten viendo este trabajo y recuerden que en la actualidad vuelve a Aguilar Televisión el próximo viernes y que cada día la tienen actualizada en el periódico digital aguilarnoticias.com. Aquí seguimos, avanzando en este distinto y extraño 2020. Seguimos viviendo situaciones nuevas para todos. ¿Quién nos iba a decir que conoceríamos en carne y hueso lo que era un toque de queda? Un toque de queda
que nos obliga a dejar de mirar a un calendario sin apenas uso para mirar a un reloj que marca la frontera entre el casi todo y el casi nada, una frontera que adelanta, muy a nuestro pesar, la silenciosa y solitaria madrugada. Caminar por nuestras calles a las 10 de la noche como si fueran las 4 de una fría madrugada de invierno. Nuestros lugares de ocio dejan de pertenecernos. Nuestros bares dejan de ser esos paraísos de encuentro y cercanía. Nuestras plazas no son ese espacio para el esparcimiento y la alegría. Porque solo es el momento de observar que nada pasa cuando debería estar pasando todo. Debería estar pasando y bulliendo la vida por nuestras calles, pero la vida, este año, se resiste a estar en la calle. La vida, este año, está, más que nunca, dentro de las casas. Por eso, el reloj, a las 10, también nos marca que es la hora de entrar y cerrar. Es la hora de ver pasar la noche desde la ventana. Desde la ventana en la que todos esperamos la mañana más ansiada. Esa mañana en la que, al despertarnos, pensemos que todo ha sido un sueño.